Dragones, ¿cómo están? Para todos los fanáticos de la buena pizza, de la pizza sabrosa, venimos a degustar una maravilla, la famosa pizza margareta italiana traída hasta Ciudad de México, Dragones, por Mammut Pizza. Vénganse, vamos a descubrir este manjar y qué otras variedades tienen. Acompáñenme. ¡Abuelita! Mira, estamos aquí con Mammut Pizza y vean nada más el recibimiento que nos hicieron. Primero, vean, ahora sí que nosotros, sin pedir, nos trajeron a la mesa esta ricura. Esta es una... esta ensalada fumicata, que si bien la pueden encontrar en un montón de lados, lechugas al grill, pero el ahumado que le damos es diferente en aroma y sabor. Trae un poco de panceta, parmesano y aderezo César. Ahora sí, Dragones, siguió el turno de la afumicata. Vean nada más la delicia. Ustedes pensarán que es una simple lechuga, pero no es así. La preparación que lleva esta es totalmente diferente. Todo, la verdad, está sin excepción exquisito. La panceta, Dragones, le da un toque delicioso. De segunda entrada nos trajeron esta ensalada. Esta es una ensalada nueva que tenemos. Es un mix de lechugas con una vinagreta de fresa, limón eureka y vinagre balsámico. Pero trae una burrata, un poco de pimienta, olivo. El objetivo de esa, pues, es jugar ahí con lo ácido, dulce, salado. Esa está bastante interesante. Ahí va, Dragones, la famosa ensalada burrata y fresas, especialidad y nueva de Mammut Pizza. Huele muy rico y en la parte de arriba nos pusieron lo que es la burrata. Vean nada más, cremosa, y creo que va súper bien con la lechuga. Ya estoy salivando, a pesar de que no soy tanto de ensaladas, Dragones, lo hemos notado en el canal, pero esta ensalada se ve de ensueño. Provechito, Dragones. Súper fresca, el sabor de la burrata, le ponen tipo nuez, no sé si en la parte de abajo, que le da un toque y un contraste a toda la ensalada, pero con la fresa es como el toque perfecto, dulce y especial, Dragones. Va nada más. Es una pizza ligera, que es una margarita clásica. Lleva salsa de tomate San Marzano en la base. Pues hay mucho detalle en ese tipo de cosas. Tomate lo trituramos a mano. El mozzarella es fior di latte. Entre mozzarella y salsa ponemos nosotros una pequeña porción de grana padano, de queso grana padano. Muchos usan parmesano, a nosotros nos gusta usar un poquito más el padano porque está como más cremosito, no es tan añejo como el parmesano, tan seco. Entonces, y mozzarella fior di latte es nacional, también tratando de apoyar ahí al comercio mexa, y es de una marca que se llama Vesuvio Salvaca Mammut. Justo por eso, por el tamaño de la albahaca genovesa que usamos. Nosotros estamos montados al tema de la pizza napolitana contemporánea, de un cornicione o una orilla un poco más inflada, menos, más aireada, muy alveolada por dentro. Y la pizza clásica napolitana tiene un cornicione más delgadito y más alto, más grande. Ahora sí, Dragones, la hora de la hora. Aquí está la pizza margareta. La verdad, ya la dejamos enfriar un poco porque estuvimos probando lo que fueron las ensaladas primero, pero la pizza yo tenía mucha ilusión de probarla porque sé que el chef Dani no falla en todo lo que él prepara. La verdad es que las probé yo en Morelia, estaban muy ricas. Entonces ya ahorita aquí, entonces tenerla ya aquí, la pizza recién salida del horno, es una tremenda joya, pegadita con la orilla, como les comentaba, súper deliciosa. Aquí está lo que es la albahaca. Vamos a probarla, Dragones. Ahora sí, Dragones, provechito. Sé que no fallan las pizzas del chef. Una tremenda ricura. Y ustedes pensarán que es una pizza sencilla, básica, y realmente lo es. Y lleva pocos ingredientes, pero con los pocos ingredientes que lleva, Dragones, es más que suficiente para degustar esta maravilla. A pesar de que esta no llevaba la albahaca, es una tremenda joya, Dragones. Nosotros estamos ubicados en la colonia Juárez, justo en la calle Oxford, número 21. Tenemos un horario de servicio de lunes a sábado, de 12 del día a 11 de la noche.
y los domingos tenemos servicio de 12 del día a 8 de la noche. Mis dragones, pues qué les puedo decir, una maravilla de pizzas que van a encontrar en la Ciudad de México, si andan cerca del Ángel de la Independencia en Reforma. Estas pizzas son una total maravilla y si quieren probar la auténtica napolitana, la deliciosa italiana, aquí en Mamut Pizza es la mejor opción, dragones. Mamut Dragón es un proyecto que inició en la Ciudad de México hace apenas unos meses y la verdad ha sido un éxito. Comenzaron en Morelia, pero continuaron aquí en la Ciudad de México y la verdad están arrasando, tal y como lo hicieron la Sociedad Mexicana de Hamburguesas, que por cierto, si no han visto ese video, se los dejan en la parte de abajo, una hamburguesa, un smash deliciosa que la verdad está rompiendo paradigmas aquí en la Ciudad de México. Se los voy a dejar aquí para que lo vean. Nos vemos en el próximo Dragón Suelto. Coman rico, coman mucho, coman bien sabroso. Nos vemos, dragones.